noches, ¿qué tal? Hoy es miércoles 8 de septiembre. Iniciamos en Televisión de Ferrol repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que les hablaremos de nuevo de las obras de la Plaza de España. Ayer anunciaba el Gobierno que las obras estarán listas a finales de este año tras la adjudicación esta misma semana de las últimas obras para la superficie en una parcela de cerca de 1.200 metros cuadrados. El Partido Popular e Izquierda Unida confían y esperan que Irisarri no incumpla por tercera vez la promesa de finalizar esta superficie. Pero hoy en Ferrol y en su comarca hay otras noticias que también son protagonistas del día. El BNG de Ferrol denuncia que el gobierno local todavía no ha contratado la empresa que prestará el servicio de comedor escolar. El curso comienza ya este viernes. La Diputación de A Coruña mantendrá su colaboración con la Cámara de Comercio de Ferrol en los próximos años. Uno de los proyectos en los que trabajan en estos momentos es el fomento de la formación empresarial. La Casa Solidaria de Ferrol acoge desde hoy la exposición Acortando Distancias Educativas, que refleja la realidad del Salvador en este ámbito. La muestra podrá visitarse los próximos días. El Partido Popular de Ferrol espera que el gobierno de Irisarri no incumpla por tercera vez su promesa de finalizar en esta ocasión la Plaza de España. Faltan 1.200 metros cuadrados por urbanizar, que costará cerca de 600.000 euros llevar a cabo esta actuación. Una superficie que se encuentra justo encima del centro deportivo y de ocio que el gobierno local quería llevar a cabo, pero que se topó con la oposición. Recuerdan los populares que toda la oposición votó en contra de este proyecto y el BNG se abstuvo. Por su parte, Izquierda Unida también confía en que Irisarri esta vez cumpla su palabra y le recuerda que en todo lo que se desarrolle con respecto a la legalidad contará con el respaldo de esta formación política. La oposición también desea que se finalicen este año las obras de la superficie de la Plaza de España. Ayer la mesa de contratación las adjudicó por un importe de 600.000 euros. Ahora la empresa tendrá un plazo de 3 meses para urbanizar los 1.200 metros que restan y que son los que están encima de lo que iba a ser el supuesto centro deportivo. Desde Izquierda Unida se le reclama al Gobierno municipal que cumpla de manera estricta con la legalidad, como primer requisito para contar con la colaboración de esta formación y resolver el hueco que queda en el subsuelo de la Plaza de España. El PP espera que Irisarri no se equivoque de nuevo en los plazos. Recordar que Vicente Irisarri manifestó que iba a tener listo la plaza en el primer año de mandato, es decir, en el 2008, y estamos a finales del 2010 y la plaza todavía sin terminar, aunque eso sí, ya se inauguró una vez, suponemos que la inaugurará por segunda vez. En otro orden de asuntos, los populares vuelven a denunciar que por tercer día consecutivo no han recibido la documentación solicitada sobre el viaje de una técnica de deportes a un congreso de participación ciudadana. Afirman que si no tienen la información recurrirán a la vía judicial. A día de hoy, y ya han pasado 3 días, el Gobierno socialista no nos ha entregado ni un solo papel acreditativo de las manifestaciones que dice el Gobierno. Y eso es lo que pidió el Partido Popular desde el primer momento, claridad y papeles. No nos fiamos de los socialistas, queremos papeles. Y nos parece un poco irresponsable que determinados medios de comunicación den por hecho situaciones que todavía documentalmente no están probadas. Esperemos a los papeles y si no nos dan los papeles en los plazos legales, pues no tendremos más remedio que acudir a los tribunales de justicia del orden contencioso administrativo para reclamar los papeles por violación y vulneración de los derechos fundamentales de los concejales de la oposición. El BNG de Ferrol pide al Gobierno local que retome de nuevo la compra de la casa de Ricardo Calero, un inmueble que se encuentra en la calle San Francisco en un estado bastante ruinoso. Además pide que se compre cumpliendo este año los 100 años de vida de este ilustre escritor ferrolano. Han sido ya varios los gobiernos municipales que han intentado hacerse con este inmueble, pero hasta la actualidad ninguno de ellos lo ha conseguido. En diciembre del año pasado, el Gobierno local llevaba al Pleno la propuesta de compra de la casa de Ricardo Carballo Calero, ubicada en el número 51 de la calle San Francisco. Toda la corporación estaba de acuerdo en la compra del inmueble, pero la oposición denunciaba el excesivo coste, unos 400.000 euros por 3 viviendas que están en estado ruinoso. Desde el PP recuerdan que el Plan Especial de Argüelles no contemplaba la agrupación de estas 3 parcelas en cuestión. Por eso es necesario solicitar antes a la Dirección General de Patrimonio de la Xunta la autorización pertinente para poder continuar. Izquierda Unida, por su parte, solicitaba un informe externo para comprobar el precio de la transacción que consideraban excesivo.
Los nacionalistas urgen la compra del inmueble para evitar más su deterioro en un año en el que Carballo Calero cumpliría un siglo de vida. É unha cuestión que non se pode demorar máis no tempo porque ao final me parece que en vez de recuperar a casa de Carballo Calero o que vamos a recuperar é o lugar onde estuvo a casa de Carballo Calero. Les hablamos ahora de nuevo de la preocupación de los comerciantes y de los vecinos de la carretera de Castilla, que se ven afectados constantemente por esas obras de humanización que lleva a cabo la Xunta de Galicia. La Asociación de Empresarios de Ferrolterra ha mantenido de nuevo un contacto con ellos, con los comerciantes sobre todo, para ver cómo le afectan y qué repercusiones negativas tienen esas obras a la hora de vender en estos establecimientos. La Asociación de Empresarios de Ferrolterra se reunió recientemente con el coordinador de la Xunta de Galicia, el concejal de Tráfico y Obras del Ayuntamiento de Ferrol y el jefe de obra de los trabajos que se están realizando en la carretera de Castilla. En este encuentro los empresarios entregaron un informe que contiene las deficiencias existentes en la ejecución de las obras y se expuso a los responsables del Ayuntamiento y la Xunta los problemas que están causando los comerciantes y vecinos. Por esta razón, la Asociación Empresarial solicita, entre otros aspectos, una mejora en la reordenación del tráfico, la apertura de tramos casi finalizados y una solución urgente para bajos, portales y sótanos con peligro de inundación por diferencia de niveles. En la jornada del viernes, los más pequeños comienzan el curso escolar, después los harán los alumnos de secundaria, FP y, por último, los universitarios, aunque no habrá mucha diferencia en los días, ya que este año en muchas de las carreras se implanta el Plan Bolonia. Hoy hemos sabido que se ha incrementado notablemente el número de alumnos que, a partir del curso que viene, deciden estudiar un FP, es decir, dedicarse a la formación profesional. Ha subido, se ha incrementado un 6,4% el número de escolares que deciden optar por esta formación profesional en vez de elegir una carrera. El nuevo curso escolar 2010-2011 ha comenzado esta semana con unas cifras récord en cuanto a número de alumnos. En el nuevo curso participarán más de 7.700.400 alumnos en las enseñanzas no universitarias, lo que supone 140.000 alumnos más que en el curso pasado, la mayor tasa de escolarización de la historia. Entre los niveles educativos que han registrado un incremento mayor de alumnos destaca la formación profesional, lo que supone un incremento del 6,4% respecto al pasado año. Es importante también el aumento registrado en la etapa infantil, con un 2%, en primaria un 1% y los estudios posobligatorios con más de un 1%. Por el otro lado, también es significativo el incremento de los escolares que estudiarán formación profesional a distancia, que será de un 72%. Bueno, eso lo decíamos hace tan solo unos instantes. Esta semana comienza el curso escolar y el Bloque Nacionalista Galego denuncia la situación de espera en la que se encuentra la puesta en marcha del servicio de comedores escolares. Los nacionalistas afirman que se trata de un servicio fundamental que permite conciliar la vida familiar con la laboral y que este año el Concello de Ferrol se tiene que hacer cargo del servicio tras la Xunta de Galicia pues no optar por esa opción que hasta este momento también gestionaba los AMPAs de Ferrolterra. Los nacionalistas critican la dejadez del gobierno de Vicente Irizarri con respecto a este tema. La concelleira del Bloque Nacionalista Galego, Elia Rico, ha manifestado que el curso escolar se inicia en la ciudad en peor situación que el anterior, con las mismas deficiencias en infraestructuras y sin haber contratado a la empresa que debe prestar el servicio de comedor. Por otra parte, los nacionalistas consideran que el gobierno local no tiene argumentos para justificar que las escuelas lleven más de 2 años sin parques infantiles, cuando existía una partida comprometida en los presupuestos del año 2009. En ambos casos, el BNG acusa a la Corporación Municipal